lo que yo hago como compositor o como hacedor de canciones, yo veo que tengo mucha relación con esto de que viene en el libro, pues, ¿no? Porque es un asunto más personal, vamos. Porque sacas un lado aquí más, pues más íntimo, por así decirlo. A mi hija le gustó mucho, es un regalo para ella primero, entonces ya con eso estamos como recompensados. Fue un ejercicio este de espontaneidad, pues, ¿no? Esto de publicar el libro para mí. Lo que pasa es que empecé a tocar muy joven, todavía no sabía lo que hacía. Empecé tocando, ¿no? Sí, empecé tocando rock duro y metal y esas cosas, y sigo en eso, con Cuca en este caso, ¿no? Y un poquito con Forceps también, pero como comentaba, o sea, son cosas que yo separo, porque una es como la vida personal íntima, ¿no? Que es lo que puedo compartir un poco más en mis canciones, que se tocan en Las Horas Muertas, que es una banda de blues que ya tiene también como 15 años que tenemos tocando, ¿no? Aunque solo tenemos dos discos, ¿no? Pero también es por eso, pues, porque cuando tú haces algo, que, bueno, yo siento algo que es muy personal, prefiero hacerlo así en cortito, como ahorita. Y entiendo muy bien que cuando es un reventón y es una fiesta, pues entre más gente haya, más animal se vuelve uno. Entonces, también es chido el lado metalero, el lado acá del rock duro y de echar brincos y compartir el escenario y esa vibra, ¿no? Porque es como electricidad, pues. Recuerdos, me encaro con la foto de cuando éramos buenos, y es todo tan antiguo, tan distante y perdido. Es polvo entre tus ojos y los míos. Es el mismo poema, la misma torpeza, el mismo hombre que espera. No lo dejes afuera, no lo dejes. Nos queda esta certeza de que nada fue cierto, sin testigos ni huellas. Solo está lo que siento. Me trepo en los recuerdos, me repito hasta el tedio. Estoy enloqueciendo, estoy enloqueciendo. Es el mismo poema y la misma torpeza, el mismo hombre que espera. No lo dejes afuera, no lo dejes. No lo dejes afuera, no lo dejes afuera. Gracias. Un abrazo y un agradecimiento para Film Club Café, ahora en su cuarto aniversario. Y seguimos en la resistencia. Gracias. Si el filo del cuchillo te besara los labios.